Mira, como le decía antes a tus colegas, insisto, cada entrenador tiene una forma diferente de ver el deporte y cada entrenador puede tener una impronta diferente de manejar su staff, su cuerpo técnico, el roster que arma. Y la verdad que hacer leña del árbol caído no tiene demasiado sentido, ¿no? O sea, nosotros estamos acá para mirar para adelante y contarles un poco cómo nos vamos a manejar nosotros. A partir de lo que estuvimos charlando y de esto de que uno tiene la posibilidad de tener mucha información hoy por hoy, lo primero que vamos a tratar de traer son buenas personas. O sea, no se puede formar un equipo de básquet. No se puede armar un grupo si hay personas en las cuales uno no puede confiar o sabe que tienen intereses diferentes a lo que nosotros vamos a plantear durante la temporada. Eso va a ser lo primero. Lo segundo, y donde ya estamos laburando mucho, es en que sabemos que va a ser una temporada corta, de mucho desgaste físico y de mucha carga y volumen de entrenamiento y de juegos. Entonces, estamos apuntando mucho a que los jugadores lleguen con una base física que nos permita a nosotros poder bajar el porcentaje de lesiones y de riesgos que uno pueda tener durante la temporada, hacer un buen laburo con los kinesiólogos y con los preparadores físicos para que nuestros jugadores tengan un óptimo trabajo de prevención y un máximo trabajo de recuperación para que tengamos el equipo lo más largo posible durante toda la temporada. Estas son eventualidades que lamentablemente a veces ocurren que se te lesionan dos, tres jugadores al mismo tiempo y el roster se te achica y la rotación se te hace más corta. Y puede haber pasado en temporadas anteriores. No quita de que nosotros, metiéndole el foco que le vamos a meter y metiéndole todo este trabajo de prevención y de preparación física previa a la temporada, no lo vayamos a tener. Pero bueno, vamos a tomar todos los recaudos necesarios como para que no pase. Insisto, ya estamos trabajando con todo el staff para que eso, para poder prevenir todo este tipo de cosas. Y después yo confío que el equipo que armemos y que estamos intentando armar tenga el nivel de rotación que nosotros necesitamos para poder jugar una temporada. Soy de la idea de que el equipo que no gana con 9 no gana con 12 tampoco. O sea, tampoco es necesario tener 12 jugadores que puedan rotar. Nosotros vamos a armar un equipo en el cual los jugadores que traigamos estamos convencidos que nos van a dar lo que nosotros creemos que nos pueden dar, algunos en una posición, otros jugando hasta en dos posiciones, como les conté antes. Pero bueno, estamos convencidos que vamos a tener la rotación necesaria para poder llevar adelante la temporada.